¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles esta noche de lunes 4 de abril de 2016 a través de Imagen y Política Televisión por Internet en su programa Punto de Opinión número 36. Ya arribamos a este número gracias a su preferencia. Este programa lo hacemos pensando en ustedes, en los temas de mayor relevancia y con los invitados de actualidad. Y bueno, para antes de entrar en materia y para empezar la semana con una reflexión, les compartimos una gotita de filosofía, como siempre lo hacemos, que dice lo siguiente: siempre sé una versión de ti misma de primera clase en vez de una versión de segunda clase de alguien más. Esta frase es de Judy Garland. Repito la frase: siempre sé una versión de ti misma de primera clase en vez de una versión de segunda clase de alguien más. Pues con esta reflexión iniciamos el programa y bueno, pues doy la bienvenida y saludo con mucho gusto en esta mesa a mi amiga y compañera Azucena Rosado. Buenas noches. Hola José Luis, hola, buenas noches al auditorio y bueno, pues ya estamos en el programa número 36, como lo dices, de Punto de Opinión y bueno, vamos a iniciar. 36 de muchos más, esperemos, gracias a la preferencia de usted que nos ve y nos escucha tan amablemente. Y bueno, pues siempre con los invitados de actualidad. Ahorita que estamos, bueno, pues inmersos en un proceso de elecciones, pero bueno, también invitados que hacen otras actividades relacionadas con la política, y pues en esta noche nos complace mucho saludar y dar la bienvenida a esta mesa a una persona que fue regidora por el PRI, fue militante distinguida del Partido Acción Nacional en Las Chuapas, una empresaria de la industria del hule, una mujer trabajadora, y promotora actualmente de la soberanía nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Saludamos y damos la bienvenida a Eva Cadena Sandoval. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio y agradeciéndoles este espacio para compartir pues nuestros puntos de opinión de los temas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Pues muy bien, Eva, quisiéramos empezar por la parte personal, la parte humana de Eva Cadena, para que quienes no te conocen, más allá de Las Chuapas o en la región, o a todos los lugares donde llegamos, porque este programa es internacional, llegamos a todas partes del mundo, bueno, pues sepan quién eres, cuál es tu origen, tu formación y las actividades a las que te dedicas. Bien, pues muchas gracias. Yo soy nacida en el Estado de México, mi familia viene del Estado, mi papá era marino, entonces llegamos por cuestiones de trabajo a Veracruz de muy niña. Llegué de 7 años a Veracruz y mi familia siempre se ha desenvuelto en el campo. Mi papá se dedicó a la ganadería, posteriormente incursionamos en el sector hulero, un sector que está muy golpeado con todas estas cuestiones que ahora se dan de tratados internacionales como todas, pero nos hemos desenvuelto desde ahí. Somos productores de hule, hacemos un proceso para hacer llantas, madre de familia, 3 hijos, con un nieto también, y pues entre el trabajo, un poco la vida pública ahora nuevamente, tratando de contribuir a que las cosas en el país mejoren, y pues aquí estamos, ¿no? Batallándole en todos los aspectos, como mamá, como empresaria, como política, como mujer católica también que soy, ahí estamos caminando siempre. Eva, ¿cómo con todo lo que hablas de tu trabajo como empresaria, de tu trabajo ahora promoviendo la soberanía nacional, cómo mezclar también el papel de mamá, de abuela también? Pues fíjate que es una situación muy satisfactoria, aunque muy complicada también, ¿no? Los hijos, cuando te ven siempre dando la batalla, yo lo viví con mi madre fue una activista, una mujer que trabajó mucho para la Iglesia Católica, entonces yo reclamaba, oye, pero me dejas y te vas a la política, ¿no? Porque mi papá fue candidato en el 94 por el PAN. Entonces ella me decía, mira, es que hay que cambiar el país,
y en dos generaciones con educación y cultura las cosas van a cambiar, ¿no? Y uno que ya ahora es mamá lo valora más, ¿no? Porque los hijos de uno ahora te dicen, es que me da gusto que mi mamá sea, aparte de que estamos en la empresa, en el trabajo, con las tareas escolares, también hagas el espacio para contribuir a que las cosas en la sociedad mejoren, ¿no? Porque a fin de cuentas siempre tendremos buenos o malos gobiernos, pero los tendremos, y mucho tiene que ver en que nosotros participemos, ¿no? Entonces siempre tratamos, o en la familia hemos tratado de contribuir con lo que nos toca a que estas cosas mejoren, ¿no? Que vaya todo hacia un cambio positivo. Eva, ¿a qué edad llegas a Las Chuapas? Yo llegué de 7 años. Llegué de 7 años a una comunidad que acabo de visitar que se llama Tecuanapa. Tecuanapa es una comunidad que está en la ribera del río Uxpanapa, y que lamento que a tantos años de distancia de cuando yo llegué, la comunidad hoy esté peor que cuando yo llegué, ¿no? Lo comentábamos porque dentro de esas cosas veía yo a la gente acarreando agua 5 kilómetros porque no hay un sistema de agua. Hay uno que aparece aprobado incluso por el gobierno, pero no existe, ¿no? Entonces es una tristeza porque conoces gente de toda tu vida y esperas verla mejor y es al contrario, ¿no? Y eso dices, bueno, hay que participar, hay que tratar que las cosas mejoren, porque no podemos seguir en esa tónica de que el país cada día está peor, ¿no? Entonces no ha cambiado mucho la región donde tú vives, donde tienes tus negocios. ¿No ha cambiado mucho desde la edad que tenías, 7 años, hasta la fecha? No, yo lamento mucho que esa situación esté tan estancada. Creo que Veracruz merece tener mucho mejores condiciones, que nuestros índices de pobreza no fueran tan altos, que nuestras carreteras no fueran solo terracerías con baches. Creo que nos merecemos y tenemos la capacidad y la riqueza necesaria para tener un estado realmente en buenas condiciones. Y han pasado diversos partidos políticos, al menos por la presidencia de Las Chuapas, ¿no? Y en el país también ya hemos tenido, cuando menos, la alternancia de dos partidos políticos, y pareciera que las cosas no cambian. Bueno, yo también creo que es un poco responsabilidad de la sociedad. Siempre digo que el pueblo tiene el gobierno que se merece, y cuando la gente no quiere participar, entonces siempre es la misma gente, ¿no? Y lo vemos siempre, los mismos candidatos a gobernadores, los mismos candidatos a presidentes, los mismos candidatos a regidores, y es un círculo que si no es el esposo, ahora es la esposa, y si no el hijo, y así se van heredando los cotos de poder, y eso impide que realmente la ciudadanía participe y se genere un cambio. Vamos a entrar en materia de política, pero yo quisiera antes, Susana, proponer pues que terminemos la parte de la persona, claro, muy personalísima de Eva. En el caso de la industria del hule, nos decías que es una industria muy castigada en nuestro país. ¿Por qué razones o qué sucede ahí? Bueno, yo creo que el principal problema de los empresarios, y no nada más del sector hulero, sino de todos los empresarios en general, son los costos de producción tan altos en México. Entonces todos tenemos que estar cargando un IVA, tenemos que cargar un impuesto sobre la renta, tenemos que cargar con licencias ambientales, usos del agua, usos de la tierra, un sinfín de cosas que hay que pagar al gobierno y que te dejan fuera de competencia, porque entonces tú ves cómo los tratados comerciales abren las puertas a los productos extranjeros en una situación totalmente desigual del producto nacional al producto extranjero. Entonces es lamentable que nos estén dejando fuera de mercado, ¿no? Y como recuerdo cuando han venido los candidatos a gobernador, los presidentes de la República, los gobernadores que se han tenido, las autoridades, ¿y qué han hecho en ese sentido, Eva, para solucionar ese problema del hule? Pues del hule y de todo, yo creo que no han hecho nada. Nosotros vemos un atraso y un desconocimiento total de entrada de los sectores. Cuando alguien va al frente de un puesto público o de una secretaría o de una dependencia, creo que lo primero que debería hacer sería conocer, ¿no?, sobre lo que va a trabajar, y hay mucho desconocimiento de la materia, ¿no? Entonces el desconocimiento pues impide conocer realmente la problemática del productor, del agricultor, del industrial, a pesar de que hay sistemas, ¿no?, que enlazan todas las cadenas.
hay una falta de apoyo. Los apoyos sí llegan, casi no llegan, llegan a destiempo, llegan cuando ya las cosas prácticamente el campo las tiene perdidas, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta ser mucho más eficiente en el gobierno. Eva, ¿se da un trato distinto a los empresarios nacionales que a los extranjeros? Porque se incentiva mucho a la inversión extranjera, incluso se sabe que pues en ocasiones les dan hasta un año de gracia o más para no pagar impuestos, de tal manera que se ve como que la inversión extranjera es bienvenida, se le pone alfombra roja, y cuando se trata de gente como ustedes, los inversionistas nacionales, pareciera que los programas de apoyo son a cuentagotas, no hay la facilidad que se le da a un capital extranjero. Sí, eso es totalmente de acuerdo, y mucho más con las reformas ahora que están aplicando, ¿no? Estamos viendo toda la apertura hacia el sector extranjero y todo el abandono y el rezago que esto está generando hacia los inversionistas mexicanos, ¿no? Y lamentablemente, pues vemos que al final muchas empresas están cerrando, están quebrando, están cayendo en la bancarrota por la falta de conocimiento y sensibilidad y compromiso del gobierno, que las tiene totalmente desprotegidas. No hay incentivos fiscales, no hay programas de apoyo. El campo, nosotros abarcamos dos puntos, el sector industrial y el sector agrícola, ¿no? Nosotros sembramos árboles, pero producimos también un producto intermedio. Entonces, nos toca vivir los dos sectores y es lamentable ver cuántas familias quedan en el abandono por tener que parar una actividad que te está generando un empleo. ¿Cuál sería la propuesta para poder reactivar el sector del hule, Eva? Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia los subsidios. Mientras los precios internacionales estén favoreciendo a los mercados asiáticos o a los mercados extranjeros, el gobierno, como en Guatemala o incluso en algunos países asiáticos, aplica un subsidio de apoyo que compense la diferencia en precios comerciales, y entonces esos subsidios a través de los empresarios lleguen al productor primario, que es el que está en el campo. Y incentivos fiscales, ¿no? Para que de alguna manera ustedes pudieran. Sí, eso es también muy claro, ¿no? Realmente la cuestión hacendaria tiene muy agobiados a los empresarios. ¿Cuántos productores habrá de ahí en tu región de hule? Nosotros en Veracruz estamos hablando de alrededor de unos 40,000 productores de hule. Por cada 2 hectáreas estamos generando un empleo, ¿no? Entonces, en Las Chuapas es de los municipios que más se ha dedicado al cultivo del hule y estamos contribuyendo al medio ambiente y estamos contribuyendo a la economía local. Entonces, lamentablemente, mucha gente estos 3 últimos años ha decidido parar sus plantaciones, dejar de explotarlas, y eso ha generado también un desempleo en el campo. ¿Cuántos empleos se habrán perdido allá, por ejemplo, en Las Chuapas, y cuántos empresarios son los que están ahí actualmente? Bueno, en Las Chuapas o básicamente en el estado de Veracruz, si subsistimos 5 empresas en el ramo hulero, somos muchas, ¿no? Y realmente en el sector campesino no es tanto que se hayan perdido. Como ejemplo, podría decirte que 1 kilo de hule hace 7 años costaba 20 pesos y hoy cuesta 5. Entonces, hemos perdido 3/4 partes de un precio que era el precio normal, y que en el sector hulero, pues prácticamente nadie dice vamos a apoyar, ¿no? Es lamentable que muchas plantaciones de hule, que son bosques, se estén derribando para pasar a otro tipo de actividad que debe ser la ganadería, ¿no? Entonces, le pegamos al medio ambiente y le pegamos al trabajo. Oye, me apareció un contrasentido que nos dices que hace qué tiempo costaba el kilo 20 pesos. Sí, el precio del hule se trabaja a través del mercado asiático y el dólar. Lo que ha permitido que se mantenga hoy, sin que de plano todos estén quebrados, es que el dólar ha estado alto. Si el dólar estuviera a un precio que todos quisiéramos más bajo, prácticamente el sector hulero estaría totalmente quebrado. Porque, bueno, finalmente el hule se traduce, tú decías, en la industria de las llantas, ¿no? Así es. Pero no vemos que el precio de las llantas pues tenga una variante hacia abajo. Claro. Entonces, y mientras algunos queremos que el dólar baje, pues resulta que los huleros quieren que suba o que se mantenga. Casualmente no es tanto que el precio del dólar se mantenga, sino que el precio del hule fuera más justo. Claro. Ciertamente el precio de las llantas es muy alto, pero las políticas económicas que establecen los países en sus acuerdos obliga a tener un precio internacional que es el que establece los precios. Entonces, mientras el precio internacional lo establezcan los mercados asiáticos,
pues el mercado mexicano queda totalmente fuera de contexto. No, pues qué lamentable. Ojalá, ojalá y se haga justicia en este sector, porque todo esfuerzo que se hace por generar empleos, pues es bienvenido. Y además, ¿cuántas familias, no, a nivel nacional o estatal, son las que dependen de esa industria del hule? Sí, es lamentable que, por ejemplo, en el gobierno del estado, los apoyos que en algún momento debió dar la SEDARPA, que es la que le correspondería atender los sectores huleros, haya sido a fuerza de tomar instalaciones de grupos del sector que haya podido soltar uno o dos proyectos pequeños, ¿no? Realmente la situación de la falta de dinero en el gobierno es lo que está pegándole no nada más al sector olero, sino a todos, los piñeros, los cañeros, todos en general, el campo está totalmente abandonado. Pues Eva, esperamos y hacemos votos en esta mesa, claro, para que las cosas cambien, ojalá, y esto mejore no solamente en la región de Las Chiapas, sino en todo el país. Por otro lado, Eva, pues nos llama la atención que mucho tiempo militando en el Partido Acción Nacional, pasaste por el PRI, pues ahora se abre una oportunidad de participar en un partido de nueva creación, que bueno, lo decíamos aquí en ocasiones anteriores, tiene una particularidad, me llamó mucho la atención que es el único partido de nueva creación que nace y ya tenía una bancada en la Cámara de Diputados, ¿no? Increíble. Sí, yo creo que Morena es el resultado del hartazgo de mucha gente que hemos experimentado otras vías políticas y que vimos que realmente no son lo que esperábamos, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, yo puedo decir que el PRI y el PAN en mi persona creo que resultaron ser una mentira, ¿no? Fui militante del PAN, mi mamá fue militante del PAN y mi papá de los fundadores del PAN en Las Chiapas, y fue muy lamentable cuando asesinaron al maestro Pérez Juárez al exigir nosotros que no metiera la mano el PAN para el desafuero en ese entonces del señor Renato Tronco, el PAN lo defendió, ¿no? Por esas circunstancias participamos en el PRI en busca de la justicia para el amigo, y el PRI, pues al contrario de resolver el asunto, protegió también a la persona, ¿no? Esos tiempos después, ¿no? Y ahorita, bueno, ya estás son aliados. Ahorita, pues sí, después de decir sí, vamos a hacer justicia, realmente se aliaron y fue muy penoso porque ni el PRI ni el PAN, sí, a mí me dicen, oye, es que tú pasaste por dos partidos. Sí, yo pasé por dos partidos y me consta que los dos nos traicionaron. En el caso del PRD, también es un partido que surge, como señalaste ahorita del caso de Morena, surge con gente sobre todo venidas del PRI y otros que eran tradicionalmente militantes de la izquierda mexicana, y también de alguna manera, bueno, pues esto es el resultado de que ya no confiaban en los partidos tradicionales. El PAN es el partido más antiguo. Así es. Sin embargo, algo pasó con esa izquierda que pues formaron connotados priistas, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el patriarca del PRD. ¿Qué pasó con ese proyecto fallido desde tu punto de vista? Obviamente no pasaste por ese partido, pero lo menciono porque bueno, tendría un paralelismo con Morena, que surge por razones muy similares, y que Morena ahora es dirigido pues por alguien que estuvo en el PRI, luego fundador del PRD, y bueno, ahora funda un partido nuevo. Yo creo que Morena es el resultado de mucha gente como yo. Mucha gente a lo largo de su historia personal ha buscado las causas justas. Nosotros siempre hemos ido tras lo que pueda ser bueno para la gente o para el pueblo o tu comunidad, y entonces nos topamos que los partidos en sus principios y en sus doctrinas pueden ser buenos, ¿no? Sin embargo, en las cúpulas, cuando la gente... De hecho, todos los partidos en sus doctrinas y documentos básicos... Sí, exacto. Son buenos. Yo reconozco, por ejemplo, el Acción Nacional, que es el que quizás más conocí, excelente en sus principios y sus doctrinas, pero de nada sirve los principios y las doctrinas en los partidos si la gente en el partido se corrompe. Y el problema de todos los partidos es que acaba principalmente los dirigentes estatales y nacionales corrompidos. Y en el PRD lo vemos muy claro en el pacto por México, ¿no?
O sea, no puede ser que todos estén de acuerdo en las iniciativas que va tomando el presidente y todos ya estén de la mano, de acuerdo en situaciones que le están golpeando a la ciudadanía y que todos lo saben, pero por conveniencia lo están haciendo, ¿no? ¿Y tú ves a Morena la posibilidad de un cambio verdadero, como lo menciona Andrés Manuel López Obrador en parte de su discurso? Pues mira, yo sin apasionamientos, porque a estas alturas de mi vida, le digo a mucha gente conocida que milita todavía en ¿cuáles partidos? Alturas? Si estás muy joven, Eva. A estas alturas de las experiencias vividas, digo que creo que estamos tan cansados de tantas injusticias, de llegar, como decía yo, a una comunidad después de 35 años y en lugar de encontrarla mejor, está peor, de que tenemos hijos y nietos creciendo, que realmente esperamos, tenemos la fe de que esta sea una opción verdadera y viable para México, ¿no? Ante tanto desempleo, ante tantas empresas invadiéndonos, ante leyes tan arbitrarias, ante la privatización del agua, ante el fracking que está viendo, que está acabando con muchas cosas. Entonces, creemos, tenemos la esperanza de que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador sea un proyecto que le pueda dar viabilidad al país. No creo que tengamos que perder los mexicanos la esperanza, porque si perdemos la esperanza, pues ya que nos queda, ¿no? Y creo que la única opción política que cubre las expectativas que todos tenemos hoy es Morena. Bien, pues vamos a ir al primer corte de este programa que se pone interesante con la presencia de Eva Cadena Sandoval. Regresamos, no nos cambie, continúe con nosotros. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Oximedican, oxigenación en cámara hiperbárica, pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo, a los teléfonos 921-109-7818
y 921-1159317. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. We'll be right back.
Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión. Agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros en esta noche de lunes 4 de abril de 2016. Está con nosotros como invitada en esta mesa Eva Cadena Sandoval, quien es promotora de la soberanía nacional del Partido Morena. Y bueno, pues platicando con ella temas interesantes. Eva, pues retomando los temas que estábamos tratando en esta mesa, pues ya estamos inmersos en un proceso electoral donde habrán de renovarse 12 gubernaturas en el país, entre ellas la del estado de Veracruz, pero bueno, además de las gubernaturas están las diputaciones locales. Y bueno, pues en ese sentido ya arrancó la campaña para gobernador, próximamente las de los que aspiran a ser legisladores, como podría ser tu caso. Una pregunta, y que se la hemos hecho a otras gentes también que son aspirantes, tiene que ver con ese compromiso que hacen los candidatos para cualquier cargo de elección popular. Cuando andan en campaña, se supone que quien aspira a ocupar un cargo de legislador, pues tiene por ahí un proyecto para un periodo de 3 años. Hay temas que luego pues le exponen a la ciudadanía, que serían sus propuestas, pero además que el trabajo de legislador de 3 años pareciera que es corto a veces para poder llevar a cabo todo lo que se necesita. Sin embargo, vemos a un personaje en campaña y una vez que ganó la elección, ya vemos un personaje que no está pensando en el compromiso que hizo con el electorado, sino que está pensando qué sigue porque se le acaba su periodo de 3 años y él quiere montarse en otro cargo de elección popular. Entonces, preguntarte, Eva, ¿cómo ves esa situación, esa actitud que es muy generalizada y de todos los partidos? ¿Me recordaste a Renato Tronco? Yo me acordé de muchos, incluso gente de la izquierda muy respetada ha hecho lo mismo, han brincado de un cargo de una candidatura a otra, o del cargo a la otra candidatura, para buscar otro cargo de elección y no perder continuidad en esto, ¿no? Entonces aquí la pregunta, Eva, para ti es si tú compartes ese punto de vista o por lo contrario suscribirías un punto de acuerdo para llevarlo a la Cámara para que haya candados que impidan precisamente ese chapulineo que hacen muchos políticos. Muchos, la mayoría. Sí, yo creo que ese es un punto que ciertamente se debe tocar. Vemos que muchos de los recursos públicos son utilizados en las campañas porque los señores están todavía en funciones con licencia, pero siguen de manera indirecta ocupando los recursos del erario público a través de quienes ellos dejan encargado el puesto, ¿no? Lo mismo pasa, y soy claro, con incluso las presidentas del DIF. Piden licencia, que además son puestos honorarios, pero siguen ocupando los recursos para hacerse promoción. Yo creo que lo justo, además, para la ciudadanía y para una contienda justa y equitativa, debe ser dejar un año. Terminando el cargo, tengan obligadamente que pasar un año para volver a contender por un cargo público. Eso permitiría dar frescura a las campañas y que otra gente también participe, porque es muy claro que se bajan a mitad de camino para subirse a otro, y tengo la experiencia en lo que me tocó vivir en la presidencia municipal, que incluso 3 o 4 años no te dan tiempo para terminar un proyecto, ¿no? Necesitas, en el primer año aprendes, en el segundo empiezas a gestionar, en el tercero vas encargando la gestión y ahí se acabó. Entonces, realmente debe ser más responsable el trabajo en los puestos públicos, y creo que sí, habría que tomar ese punto de acuerdo. Además, evitaríamos el uso de los recursos públicos en las campañas, como lo vemos claramente en todas partes. Yo decía cuando estábamos en la pausa, si en el caso tuyo de ser la aspirante, la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional en Distrito 30, ¿buscarías tú después un cargo público posteriormente? Yo creo que si las cosas se dan más adelante, probablemente sí, si las cosas se dan bien, pero no pretendo bajarme del Congreso, porque además son solo 2 años. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. El caminar, cuando a mí a veces me dicen, oye, ¿cuál es tu idea? Le digo, pues la idea es lo que surja de la gente, ¿no? No podemos hablar de cosas sin antes realmente conocer lo que está haciendo falta, ¿no?
pero creo que tenemos que acabar responsablemente el periodo corto que nos toca, que es medio periodo nada más, y si las cosas se dan y además la gente está de acuerdo, pues quizás sí avancemos un poco más hacia adelante. Lo cierto es que ninguna ley impide que alguien pida licencia y se vaya a buscar otro cargo. Es decir, legalmente no es el problema, es una cuestión moral más que legal, ¿no? Y bueno, pues digo, la lista es larga y buscamos en todos los colores, ¿eh? O sea, no es exclusivo de un partido o de un personaje, simplemente que es un vacío que hay ahí en las leyes electorales y bueno, pues los aprovechan los políticos, ¿no? Digo, no estamos diciendo aquí que alguien esté violando la ley, pero sí, precisamente el trabajo del quehacer legislativo, Azucena, Eva, pues es para crear nuevas leyes, modificar las que ya están o derogar algunas que ya no funcionen. Entonces, precisamente, este es un tema que a mí me llama la atención porque el compromiso que hacen los candidatos es con la gente, con el elector. Así y es. Resulta que cuando les fallan. Les fallan, efectivamente. O sea, esto es un contrasentido con lo que ellos manejan en el discurso de campaña. Una medida muy sana sería, independientemente de que a lo mejor sería un caso extremo impedir que pidan licencia, pero que sí es posible, el evitar el regreso. Digo, tú pediste licencia para contender, bueno, si el elector no te favoreció con el voto, pues dices, me regreso a ocupar el cargo que tenía, bueno, pues que haya cuando menos un candado que impida ese regreso, ¿no? Que no sea licencia, que sea renuncia. Definitiva, ¿no? Que sea renuncia definitiva para que entonces si van a ir a buscar el apoyo del electorado, pues sea de esa manera, ¿no? Y el que dejen a su cargo, pues pueda continuar, porque igual lo ponen a medias, ¿no? Quizás el suplente tenga su propio proyecto y no lo deja desarrollarlo y además le impide al suplente contender en la siguiente, porque una vez que asume el cargo, él ya no puede contender en la siguiente elección por ese mismo cargo. Eva, ahora que estás promoviendo la soberanía nacional, ¿cómo te has encontrado el ánimo de la gente hacia Andrés Manuel López Obrador y hacia Morena? Bien, yo creo que la gente está valorando el esfuerzo de Andrés de tantos años de lucha por hacer ver que las cosas pueden cambiar y que ahí sigue firme, caminando todos los días. La gente, más que valorarlo, está además sufriendo las consecuencias de lo que se dijo hace años y dijimos vamos a estar en estas condiciones y ya estamos en estas condiciones. Entonces creo que la gente está reaccionando favorablemente, pero lamentablemente tuvo que reaccionar hasta que, como decimos, nos llega el agua al cuello, ¿no? Morena tiene un candidato a la gubernatura, Tláhuac. Así es. Es joven, no tiene mucha trayectoria política. Pero muy preparado. Sí, desde luego. Además es el debut de Morena con un candidato a gobernador, en el caso del estado de Veracruz. ¿Qué posibilidades ves tú, Eva? Porque de pronto no se puede, y es materialmente imposible, o sea, crear un personaje, colocarlo en, cuando menos en el conocimiento de la gente, o sea, el posicionamiento de imagen es cuestión a veces de tiempo. Una persona puede tener muchas virtudes, puede tener una preparación académica envidiable, pero una parte muy importante es el posicionamiento de la imagen, o sea, ¿qué tanto lo conoce la gente? Yo creo que Cuitláhuac es una persona excelente, es un hombre muy preparado, muy capaz, que además ya dio la muestra cuando ganó la Diputación Federal para Jalapa. Lo que falta quizás en Cuitláhuac es lo que le sobra al PRI, que es el manejo de los medios y el manejo de los recursos que siempre se manejan indiscriminadamente en el PRI y no en Morena, ¿no? Morena va de puerta en puerta y Cuitláhuac va de puerta en puerta. Entonces, yo creo que esta elección, particularmente esa elección en Veracruz, no está nada dicho. No creo que ninguno de los yunes realmente cumpla con lo que dicen, sencillamente porque además son familia y porque contendieron 25 años. Aunque las familias de repente hay de todo, ¿eh? Sí, pero estuvo muy marcada su trayectoria, por ejemplo, de Miguel Ángel en el PRI, no fueron de 2 o 3 años, fue una trayectoria larga, ¿no? Y el otro señor, pues está a merced de lo que diga el presidente Peña Nieto y el gobernador Duarte, ¿no? Entonces, se ponen siglas, se ponen nombres, mucha gente no estamos de acuerdo en el gobierno que tuvo Fidel Herrera y el líder del Verde Ecologista es su hijo, entonces ahí van engañando a los muchachos diciendo ahora el Verde es otra cosa cuando sí. Es peor de lo mismo, ¿no? Yo creo que Veracruz está en un momento
donde realmente quien tiene la decisión es el pueblo. Y a veces decimos yo de un Yunes y otro Yunes a un García, pues mejor un García, ¿no? Definitivamente quisiéramos que saliera del pueblo y que gobernara alguien del pueblo con preparación y conocimiento. Oye, ¿cómo surge, perdón, cómo surge la candidatura de Cuitláhuac? ¿Mediante qué proceso? Yo, por ejemplo, en Morena viví un proceso como persona externa, pero Cuitláhuac tiene un proceso muy democrático de delegados distritales, de delegados estatales, delegados nacionales. Entonces, fue todo un proceso democrático el que se dio y del cual salió electo el ingeniero Cuitláhuac. Y bueno, qué bueno, ¿no? Porque es un joven preparado, una persona que creo que tendría la capacidad de hacer un gobierno honesto. Y básicamente porque la idea de Morena es ir contra la corrupción. Los diputados de Morena pidieron reducir los sueldos, los diputados federales, ninguno quiso obviamente porque la bancada priista es mayor y la panista, entonces la mitad de los sueldos de los diputados federales están siendo invertidos en universidades, ¿no? Y creo que de Morena, ¿no? Así es, 9 universidades que tiene Morena ya funcionando. Entonces, la idea del ingeniero es precisamente reducir el gasto, volver a hacer un gobierno austero para que de esa manera la economía se reactive. Eva, ¿crees que en el caso de Cuitláhuac, o sea, la gente, la aceptación, como la estás viendo, el panorama, sea favorable para él, para que la gente vote por Morena? Yo creo que sí. Yo creo que la gente debe de dejar de dudar, debe de dejar de estar siempre votando por lo mismo y los mismos, y cada que vota se equivoca y nos sale peor el que viene que el anterior, ¿no? Entonces, realmente creo que así como van teniendo fe en Andrés Manuel y vamos viendo un proyecto fuerte de nación, creo que Veracruz tiene la responsabilidad, sus ciudadanos hoy, de votar por una opción totalmente distinta que es Cuitláhuac García. Me das pie para un tema, ahorita que hablabas de los sueldos de los diputados y demás. De pronto hay la sensación, porque además los diputados están al nivel casi de los policías en cuanto a popularidad, aunque yo he sido un defensor del quehacer legislativo, yo soy de los que reconocen que no es nada más la sesión plenaria donde levantan el dedo o se están durmiendo, no. El quehacer legislativo es mucho más allá de eso, pero a veces la percepción de la gente no es esa, la gente piensa que son eso los diputados. Y cuando dicen que hay la sensación, es que son muchos, hay que reducir el número, o ganan mucho y hay que darles menos. Yo en lo personal, te doy mi punto de vista, desde luego la entrevistada eres tú, ya nos dirás qué piensas. Claro. Pero yo estoy convencido que ni son muchos ni ganan mucho, porque hacen un trabajo muy importante. No todos. No es el trabajo de... No todos hacen un trabajo muy importante. Si nos vamos a revisar la hemeroteca o la videoteca de las participaciones, yo que me he podido estar ahí, digo, muchos los que más participación tienen es Morena y el Partido en Cuanto a Social. Yo no me refiero precisamente en cuanto a las participaciones, sino mi comentario va enfocado a dónde pudiera estar el origen del problema de los diputados. Y yo reitero, estoy convencido que no es ni la cantidad de diputados ni lo que ganan, porque su trabajo es muy importante. Si hacemos una revisión en la composición de las cámaras en Europa, en proporción al número de habitantes, ellos tienen más legisladores que en México. Aquí el problema es la calidad de representantes que tenemos en las cámaras. Entonces, ahí ¿qué propondrías tú? Desde luego, irías en todo caso al Congreso local, pero... pudieran hacer una iniciativa, ¿cómo se pudiera elevar la calidad de legisladores? Mira, yo creo que, y estoy a favor de que desaparezcan las plurinominales, yo creo que el legislador que está en la Cámara debe de ir propuesto por la ciudadanía y debe representar una ciudadanía, y un legislador plurinominal no representa más los intereses de grupos, ¿no? Y además, pues nutre la bancada de un partido a favor de lo que proponga su líder o el que está a la cabeza, ¿no? Entonces yo de entrada sí creo que deben desaparecer los plurinominales y solo debe haber diputados por mayoría. Quizás concuerdo un poco en que a pesar de que Morena otorga el 50% a proyectos de educación, el trabajo legislativo es mucho más amplio. Para que un legislador pueda
detonar un proyecto de ley o una iniciativa, debe realmente conocer su distrito, y no nada más su distrito, sino conocer en general su estado y su país. Entonces eso implica estar en cercanía con la gente, estar haciendo proyectos, estar en un análisis constante y en una preparación constante, ¿no? Entonces eso también lleva de alguna manera inversión, pero más que nada, lo que debería dar garantía a un congreso es que sea un congreso equitativo. Mientras esté pasando lo que pasa en el Congreso Federal y lo que pasó cuando aprobaron la reforma energética, que agarran y dan un madruguete por mayoría, entonces no hay democracia. No podemos hablar de democracia si toda la bancada es prácticamente de un solo partido. Y con mañoserías, porque pues para nadie es oculto la compra de votos y todo lo que se hace, ¿no? ¿Qué faltaría hacer hacia abajo con la gente? Porque finalmente la composición de las cámaras, ya sea local o federal, es el resultado de un proceso electoral. ¿Qué faltaría? ¿O todavía falta madurar en los electores? ¿Falta avanzar? Es muy claro que a tantos años de prismo, de un prismo paternalista, y lo seguimos viendo. Y 12 de PAN. Y 12 de PAN, así es también. O sea, a tantos años de estos dos partidos, creo que siguen apostándole a la pobreza y a la falta de educación. Y eso es indignante, ¿no? Porque mientras el pueblo esté pobre, sigan comerciando con la necesidad, porque eso es lo que hacen, entonces claro que es su cuota del electorado, ¿no? Yo creo que tenemos hoy, en esta crisis tan fuerte que vive el país, la oportunidad de cambiar esa cuestión, porque esa misma pobreza va a ser la que detone una revolución en las urnas y nos permita tener por fin un gobierno que realmente enfrente los problemas de la gente y que nos saque adelante la educación y la economía, para que entonces no tengamos que andar regalando despensas. Bueno, ellos, porque nosotros no lo hacemos. No somos un pueblo muerto de hambre. Somos un pueblo que necesita un gobierno justo. Entonces, en esas situaciones ponen a la gente, la sumen en la pobreza para tener sus votantes e irlos a comprar. Cuando el escenario en esos momentos, para en el caso ya que iniciaron campaña los candidatos a gobernador, bueno, hay por ahí el rumor de que inclusive algunos que pudieran ser funcionarios o representantes de casilla, la compra de votos por 2,000 pesos que hace el partido. ¿Crees que eso se pueda ir erradicando para que realmente la gente vaya a las urnas sin necesidad sea que le paguen tanto y que además con un voto decidido por un cambio? Yo creo que esa es una cuestión de partidos. Yo puedo decir que la gente que participa en Morena tiene un ejército de ciudadanos caminando todos los días tratando de promover la soberanía nacional, y esa gente no lleva una dádiva. Entonces, realmente creo que se puede dar si empezamos a hacer conciencia en la ciudadanía de que el país necesita mejorar. Entonces, en esas condiciones lograremos un cambio, ¿no? Pues sin duda que el proceso está interesante. En algunos distritos el resultado es de pronóstico reservado. La moneda está en el aire, decía Eva. La decisión final pues la tienen los electores. Así es. Fíjate que hay un tema también, y que lo hemos platicado aquí, el tema del porcentaje de votantes que van en los procesos electorales en este país, y yo creo que ahí está reflejada parte de la cuestión que tú dices del hecho de que no haya equilibrios en el poder, sobre todo el poder legislativo, porque resulta que en los procesos electorales que menos desatan pasiones, que son las elecciones intermedias que se conocen, andamos en un 40, 42, 45%, ya es mucho, y en las que desatan más pasiones, que es la de presidente de la República o las municipales, pues apenas andamos rebasando el 50% del padrón. ¿No consideras, Eva, que pudiera estar ahí parte del problema en mover la conciencia y el interés de esa mitad de electores que son apáticos, que no van y que muchas veces son criticones de redes sociales o de café? Y a la hora de la verdad, pues se quedan en sus casas y dejan que otros decidan. Yo creo que dentro de muchas multas que luego inventamos los mismos gentes que están hacia lo que puedan ser iniciativas, debería ser que el voto sea obligatorio, porque como el voto no es obligatorio, entonces mucha gente decide no participar.
¿no? Y es un derecho a fin de cuentas, pero debería ser una obligación más bien, porque a fin de cuentas, nos guste o no nos guste, pues habrá quien nos tenga que gobernar, ¿no? Entonces sí, lamentablemente el abstencionismo es lo que más está marcando las elecciones. Pero pues el abstencionismo es entendible porque la gente no tiene ya fe en las instituciones, en la misma gente que va al frente de los partidos, ¿no? Entonces, además de la falta de educación, la falta, aquí en México poca gente lee, poca gente ve las noticias, más el aumento en los vicios también tiene que ver. Estábamos criticando recientemente cómo ha subido el nivel de alcoholismo en la población, principalmente en los jóvenes. Entonces eso crea una indiferencia hacia la actividad pública y eso pues se refleja ahí, en las urnas. A ver, por un lado estarían los que la decepción de la clase gobernante o la clase política cuando ya se vuelven gobiernos y que la gente se decepciona y dice pues mejor no voy, es lo mismo, las cosas no cambian. Pero por otro lado también estaría la crisis de figuras políticas, de personajes que sean capaces de despertar las emociones en los electores. ¿No crees que también en eso hemos caído en alguna crisis? Creo que eso ha sido una falla de los partidos. Creo que no hay liderazgos. El partido político debe ser el que forme gente que vaya hacia el frente en propuestas, hacia lo que la misma institución quiera proyectar, y no lo hay. No vemos los mismos dinosaurios del PRI siempre ahí, ahora otra vez los mismos líderes sindicales de años que llevan siendo diputados y luego senadores y luego diputados y luego senadores y todos por la vía plurinominal y no cambian, ¿no? Y entonces los liderazgos no hay, son los hijos. O sea, vemos por ejemplo un Juan Nicolás Callejas que ahora el hijo viene a ser diputado y después hereda el sindicato, ¿no? Entonces no hay un fomento hacia los liderazgos porque además pues ya son cuestiones de poder y de dinero que se manejan. Oye, Eva, ¿y dónde queda la responsabilidad social? Es decir, porque bueno, sí, sucede, hay cuotas de poder, hay herencias, etcétera, apellidos reciclados, pero ¿dónde está esa parte de la sociedad que son la mayoría? Si contamos, por ejemplo, las gentes en el poder que brincan de un puesto a otro, o apellidos que ahí están, pues son realmente una minoría comparada contra aquel que tiene el poder de la credencial del elector. Porque resulta que muchos ciudadanos van a tramitar la elección, la credencial del IFE, o del INE ahora, pues únicamente para identificarse, para sacar algunos documentos ante dependencias del gobierno, pero esa herramienta fue creada precisamente para que el ciudadano ejerza un derecho que tú propones que sea obligación. Pues yo coincido con Eva, en el sentido de que la gente sería más participativa, que los partidos políticos tuvieran como mecanismo para la elección de sus candidatos, gente con un perfil, con una capacidad, porque de repente pues confunden los diputados a prometer cosas que hacen los alcaldes y que bueno, cuando van al Congreso nada más van a experimentar o solamente alzar la mano a recibir una línea, la línea de su partido. Pues yo creo que lo que dices es lo mismo que decíamos, ¿no? Mientras la gente esté en la necesidad básica de llevar alimento a su casa y el obrero o el campesino acaben tan cansados de una jornada que además no les rinde un fruto económico suficiente, la verdad es que pierden el interés, ¿no? Además falta muchísima educación. Ojalá los jóvenes, yo tengo la esperanza, por ejemplo, ahora que vimos el movimiento de la UV, dije, todos esos jóvenes van a salir a votar. Todos esos jóvenes tienen que entender que, por ejemplo, los movimientos del 68 no nada más eran inventos. La juventud tiene la fuerza y debe ejercerla. Entonces, mientras la gente esté en esa crisis económica, educativa, seguiremos teniendo ese problema, porque es ese problema el que nos han metido estos sistemas paternalistas que lo que quieren es tenernos callados, hambrientos, ignorantes, para que ellos puedan seguir manipulando nuestros derechos. Eva, según tu pulso, los ciudadanos tendrán participación en ese proceso ahora que andas promoviendo la soberanía nacional, o los ves apáticos o decididos realmente a participar el 5 de junio. Creo que van a participar, creo que los sectores hoy están unificándose, creo que los compañeros petroleros están entendiendo
que de nada sirvió tanto paternalismo del sindicato y hoy están viendo los resultados de las malas políticas públicas. Creo que los maestros están siendo también violentados en muchas cosas, que los campesinos están en una crisis tan profunda que van a resurgir y que los jóvenes principalmente los de la UB junto con todos los que se van a solidarizar van a por fin demostrar quién es el que manda, porque el que manda es el pueblo manda como dicen los chiapanecos y el gobierno obedece. Ojalá los veracruzanos lo entiendan y lo hagan. Pues bien, Eva, pues el tiempo nos ha ganado en este programa, pues ahí está tu mensaje a la gente que nos escucha. Y bueno, pues esta mesa estará abierta para próximas entrevistas. Gracias. Una vez que arranque este proceso y bueno, pues que ya estés por ahí en la puja por una curul en el Congreso local. Aquí está abierto el espacio para que podamos platicar cómo van esos avances. Muchísimas gracias al auditorio. Muchas gracias, Eva. Azucena, muy buenas noches. Gracias, Pepe. A usted que nos ve y nos escucha, gracias. Estamos con ustedes el próximo viernes a las 8 de la noche.